Thank you.
Estamos viendo las imágenes de la procesión del pasado sábado con Don Bosco, San Juan Bosco, una procesión que salió desde la catedral, fue hasta el oratorio festivo, participaron las cuatro casas salesianas de Jerez y con eso se conmemoraba los 200 años precisamente de la figura de Don Bosco y los salesianos de Jerez lo celebraron así. La verdad es que muchísima gente en la calle y un gran ambiente. Estábamos hablando de los cambios que vamos a tener, hablábamos del Jueves Santo, hablamos de la posibilidad de que el Jueves Santo pues hubiese, igual que pasó el año pasado, entre la Veracruz y la Redención, pues una permuta entre la Lanzada y el Huerto. Ya nos ha comentado Jesús que no se va a producir. Lo que sí puede haber son dos pequeños cambios al Jueves Santo. Por un lado es que la Hermandad de la Redención tome por, como decíamos anteriormente, hacia la parte superior del Mamelón, efectivamente, y por otro lado está que todas las hermandades del Jueves Santo pues van a tener 10 minutos más en el paso desde el palquillo hasta la catedral. El año pasado todos los días tenían 1 hora 50 minutos de paso, menos el Jueves Santo, que se quedó en 1 hora 40 y la madrugada creo que era 1 hora 45, pero sobre todo el Jueves Santo era 1 hora 40. El Jueves Santo modificó dos cuestiones en horario. Fue recortar los 10 minutos, que era la hora 40 desde palquillo a catedral, sí, y los 5 minutos de paso entre cofradía y cofradía. Que se dejaron en un cosa minuto. Que, bueno, es simplemente anecdótica, porque es casi, casi, casi imposible. Casi imposible, una vez que... ¿Y este año se va a mantener lo del minuto? Lo de los 5 minutos, sí, se va a mantener. Lo del minuto entre cofradía y cofradía. Pero yo creo que es más simbólico que... Que otra cosa. Claro. ¿Y si los 10 minutos se han pedido? Los 10 minutos, sí, se pidieron. Estoy viendo que el año concretamente los pedí yo. Y las demás hermandades pues lo aceptaron con buen criterio y la Unión de Hermandades pues también. Ampliar los 10 minutos, sí, de el año pasado de carro oficial. En madrugada también era 1 hora 40. Era 1 hora 40 también. Sí. Porque el año pasado, Jesús, yo te quería preguntar que la jornada del Jueves Santo se iba a mirar con lupa, luego... Se miró con lupa, luego parece que todo salió casi perfecto, ¿no? Y además es un Jueves Santo esplendoroso, como se ha visto, y completo, como se ha visto en las imágenes de vuestro palio. ¿Hubo más sombras aparte de eso? Quiero decir, si todo sale bien, todo fue correcto, ¿por qué cambiar? ¿Por qué tantos cambios para este nuevamente? Cambios no, simplemente una cuestión de ampliar un poco el horario. A mí me falta horario, yo llego a la plaza de la Asunción, llego tarde, entonces bueno, lo único que pedí fue esos 10 minutos, que si las demás cofradías lo tienen es porque lo necesitan. Yo también lo debo necesitar, se pidieron. En cuanto a la jornada del jueves, date cuenta que el juez mareo de calle... Salió bien, pero estaba cogido con alfileres en el salió momento. Salió bien, porque como tú dices, Dios está arriba y las cosas tienen que salir bien. Evidentemente, el Jueves Santo seguimos igual, con el mismo problema, ¿eh? Todos aceptamos nuestro puesto, nuestros horarios, el respeto mutuo entre nosotros, el cariño, pero evidentemente hay cosas que son ajenas a ti. Puede haber 40.000 historias que pueden pasar porque son 5 cofradías en la calle procesionando por las 5, por las mismas calles, ¿no? Y por la misma esquina, con lo cual cualquier cosa ajena a ti. Y además de ese cambio de posición que tú decías, la Hermandad de la Oración en el Huerto con la Lanzada, ¿por motivo de seguridad no se va a producir? No, por motivo de seguridad no. Explícanos por qué al final se ha decidido que no. Uno de los puntos, evidentemente, es el motivo de seguridad. Es decir, no te aseguran que esa calle pues te la encuentre como te debes de encontrar las calles cuando procesionamos, ¿no? Imagino que todas las hermandades las piden. Y después, otro motivo, lógicamente, es por recorrido. Es decir, mi hermandad eligió el recorrido de calle Carpintería hace ya algunos años. No voy a decir que hemos pasado toda la vida, porque no es cierto. Hace ya algunos años que cogimos ese recorrido, nos gusta, los pasos van cómodos por ahí, no esperamos en demasía porque Lanzada efectivamente se recoge muy bien, con lo cual elegimos ese recorrido. Cambiar ahora por cambiar la venia, es decir, prefiero a lo mejor sacrificar esos 10 minutos de espera o 12 minutos de espera en San Juan de Dios, que es lo único que tengo yo el problema, que cambiar de recorrido por Letrado, simplemente es eso.
Vosotros también, por lo que decíamos antes, a la hora de la salida, por el tema del cambio de carrera oficial, teníais que salir, desmontar también una zona que había que desmontar una serie de palcos. Sí. Salir por ahí, montarlos otra vez para carrera oficial. Exacto. El problema vuestro era de convergencia con la siguiente hermandad que os podíais cruzar. O sea, tenía una serie de dificultades. No, y se siguen teniendo. Exactamente. Y salieron bien, por lo que decíamos antes, que lo estábamos hablando un poco en el momento de la publicidad, ¿no? Que la verdad que era digno de alabar que pusisteis todas las hermandades, el consejo y todas las personas que colaboraron en esto, en los cinco sentidos para que todo saliera bien. Y efectivamente así salió. Es cierto que... Pero que cualquier cosita que pudiera... cualquier cosa ajena a ti, que se hubiera montado un... Ya no eres tú, es cualquier cosa extraordinaria. Es decir, es cierto que evidentemente todo el grupo de dirección de cofradía de las cinco hermandades estaban conectadas, estaban al habla, sabíamos por dónde iba cada una. También el consejo acompañó a cada cofradía, nosotros en concreto estaba Pedro, acompañándolo en todo momento hasta salir, digamos, hasta llegar al palquillo. Es decir, que fue todo, muchas ayudas por toda parte y además mucha predisposición por todas las hermandades. El 2010 fue el primer año que ustedes tomáis por cofradía. Pues mira, ya son cuatro. Ya, no, son cinco años. Vale, cinco años. Cinco. Cinco años, de ellos un par de años. Que no discuto. De ellos un par de años. De ellos un par de años. Que no, lloviendo. Lloviendo. Pero como si hubiera pasado. Son los años que habéis salido por carpintería, además que habéis encontrado un... Sí, ¿sí? Nos hemos encontrado allí cómodos. Pensábamos que era una calle más complicada y además, bueno, evidentemente los hechos lo refrendan, ¿no? Casi todas las cofradías de Jerez pasamos por allí. Es decir, todas pasamos por allí. Con lo cual, la verdad es que cambiar tampoco lo veíamos... Por sacrificar esos 10 minutos, simple y llanamente, 10, 12 o 15. Entonces, de momento, vuestra intención es la misma, seguir detrás de la lanzada, porque la lanzada, evidentemente, quiere su recogida, que es allí mismo, en Carpintería Baja. Claro. Y lo que no quería era... Hombre, yo lo entiendo perfectamente. Si yo paso por delante de ellos, ellos evidentemente no se van a recoger ni a las 12 menos cuarto ni a las 12 menos 10, porque no pueden recogerse, ¿no? Y ahí era... Ahí estaba el problema. Ahí estaba el problema, con lo que al final... Yo lo entiendo perfectamente. No ha pasado nada más, sino que se ha quedado todo tal cual está. Aparte del Jueves Santo, la Hermandad del Huerto este año, o cara al Jueves Santo, ¿vamos a ver alguna novedad, Jesús? No, ninguna. ¿Ninguna? Simplemente que cumplamos los horarios, es la novedad. Eso puede ser novedad. Sí, sí, que os recojáis a mi hora. A tu hora. Hablando de dificultad, decimos dificultad para la salida, ¿vale? Dificultad en el día porque es un día complicado, también por el tema de los cultos. También problema para encontrar banda de acompañamiento musical porque es uno de los días complicados. Y la que no sale el jueves sale la madrugada. ¿Alguna complejidad más? No, bueno, complejidad yo espero que no. Espero que no. La verdad es que sí. Este año precisamente la banda que nos acompañaba, la banda de municipal o de San Fernando. La Sinfónica, ¿no? La Sinfónica de San Fernando, porque ya creo que no es municipal, nos abandonó. Rompieron el contrato unilateralmente, que estaba recogida la cláusula, y por supuesto lo rompieron. Se van a un pueblo de Sevilla, no sé si Olivares, me parece Miqueo. Un pueblo de Sevilla y, bueno, evidentemente, imagínate, ¿no? Desde octubre como un desesperado buscando banda. Porque el problema del Jueves Santo es el problema del Jueves Santo. Rara es la banda que no toca en su pueblo. O sea, que con lo cual, este año logramos conectar. Ellos han hecho un esfuerzo, nosotros también. Y nos acompaña la banda de Nuestra Señora de las Angustias de Sanlúcar la Mayor. Que ya procesiona aquí en Jerez. También. Con la Virgen del Socorro. Efectivamente. Pero entonces de la dificultad tampoco habéis tenido mala suerte. No. Eso yo te iba a decir que otra de las novedades puede ser que nos afanemos en descubrir a vuestra Virgen, que tú sabes que a mí me encanta. Esa es la gran desconocida. Esa es la gran desconocida. La semana pasada. Esa es la gran desconocida. Pero la verdad es que las cosas no hay que imponerlas. Ella te puede llamar. Y bueno, si te aconsejamos llama... una sugerencia, que vayan descubriendo la Virgen de la Conferencia. La gran desconocida. Por cierto, una pregunta que yo siempre le hago a Jesús y a la Hermandad del Huerto y que poco a poco se está moviendo bastante, es el tema del dulce nombre de Jesús, vuestro titular de origen de la hermandad. Ya este año, y ya lleváis un par de años celebrando los cultos con su... Sí, llevamos algún año más celebrando su día, que es el 3 de enero. Y además lo celebramos con los padres dominicos. Y porque además son ellos, digamos, los custodios de ese dulce nombre. Pero lo que sí es cierto que este año, bueno, en el año 2016... acogemos el octavo congreso de las hermandades del dulce nombre de Jesús y lo celebramos nosotros. Es decir, se reunirán aquí.
¿Y por lo tanto vais a hacer algo especial? Hombre, no tendremos más remedio. Aparte del Congreso, ¿podría salir el Niño Jesús en ese...? Normalmente, en todos los que se han celebrado, ha salido. Lógicamente, pues sí, saldrá. ¿Y sobre qué? Además, que yo quiero salir. Sí, sí, yo sé que... Pero no en el 2016, es que yo estoy loco que mi niño... Ya lo sé, yo sé que lleváis tiempo, por eso te lo preguntaba, porque lleváis tiempo... Y me gustaría en su día, o sea, el 3 de enero, un día muy complicado, este pero año bueno, este año ha salido el Niño sábado. Jesús de la Buena Muerte. Exacto. Este año ha salido el Niño Jesús el del Niño del Nazareno, creo que también sale uno que va al Belén, creo. Sí, ¿no? Pero ese, ese es el niño de, traslado, de, ¿no? Del portal. Pero que yo lo que te quería decir era que, al decir tú queremos salir, ¿para qué fecha sería ese congreso? El congreso en el 2016. ¿Pero tiene todavía fecha? No, todavía lo estamos, todavía se está dentro en el internamente la hermandad, estamos todavía concretando un poco fechas. Normalmente estos congresos se han celebrado en octubre. Digamos que es la fecha un poco más tranquila, sí, dentro del calendario de las hermandades. Entonces puede ser por ahí. Por cierto, que lo que tú hablas del Niño Jesús también, otra fecha que hay en muchas poblaciones donde sale el Niño Jesús es el Domingo de Resurrección. En Granada. En Granada, por ejemplo, sale el Domingo de Resurrección. En Arco sale un par de veces y el Domingo en Albis sale el Niño. Exacto. Y hay algunos sitios donde... ¿Pero qué es intención de la hermandad la posibilidad de poder...? Sí, siempre. Vamos, además la hemos contemplado, llevamos muchos años contemplándola. Lo que ocurre que, bueno... ¿Y la salida cómo pasó alegórico el Jueves Santo? No, ¿lo habéis contemplado alguna vez? Nunca. Porque así salía antiguamente. Sí, pero Niño Jesús nunca. ¿Nunca se ha contemplado dentro de la hermandad? El Niño Jesús siempre ha tenido sus cultos, hace ya mucho tiempo, que eran los claustros de Santo Domingo, que lo celebraban los padres dominicos. Y bueno, nosotros tenemos la intención de, oye, de darle culto y darlo a conocer, ¿no? Quisiera hacer un apunte que nos hacen aquí los amigos que están atentos al programa. Miedo me da. No, es interesante también. Y era que el tema importante también en la permuta, del cual no hemos hablado, era que se conseguía adelantar 30 minutos aproximadamente la entrada en carrera oficial. 30 minutos en palquillo. Pues lo sigo viendo también difícil, que se adelantara 30 minutos. ¿Eh? Pero era una de las cosas que se barajaban. Bueno, se hablaba. Era fácil que fuera 30 minutos, sí, porque... Que no. Porque yo de tiempo no me peleo. Sí, pero no. Pero si yo no puedo salir antes de las 7 y media, ¿vale? Yo de tiempo no me peleo. Bueno, a las 7 y 20, ¿no? Bueno, pues salgo a las 7 y 20. Saliste a las 7 y 20. Yo no puedo salir antes, ¿vale? Si yo no puedo salir antes, lógicamente, pero si tú sales yo no llego antes tampoco. Sí, pero que si tú sales a las 7 y 20, a las 8 menos 10, estás fuera, 30 minutos de paso, a las 8 menos 10 puede estar, o incluso a las 8 menos cuarto puede estar la Veracruz en el palquillo. ¿Y lanzada? Porque del palquillo... No, porque lanzadería detrás tuya. Estamos hablando cuarto. De la permuta. Ten en cuenta que la estamos gente, hablando la con gente la permuta. Cuenta, ¿eh? No, que apuntan una barbaridad. Claro, lo que pasa es que la gente hace cuenta, lo que no cuentan es conmigo. No, pues... pero teniendo en cuenta la buena voluntad que ya demostraste el año pasado, pues no, será por eso. Sí, me imagino que sí, sí. Pero vamos, tampoco creo que sea un problema, ¿no? Los 30 minutos. Es por adelantar la jornada, que siempre se agradece, porque además cada vez más las cofradías están disfrutando más. Yo lo pongo más fácil, cambiamos la carrera oficial de sitio y ya no tenemos problemas. Ya no tiene problemas. Y con todos estos problemas que hay el Jueves Santo, a Miguel se atreve a decir que incorpora otro nuevo paso, ¿no? Sí, lo que hacía falta el Jueves Santo. Hay sitio en el Jueves Santo para que entren una o dos cofradías. Por cierto, que llega a del Jueves Santo, el domingo va a haber un concierto a las 12:30 de la mañana en los claustros de Santo Domingo, la Hermandad del Mayor Dolor, que va a venir la banda del Sol de Sevilla, que este año acompaña a la Virgen del Mayor Dolor. Y recordemos también que el sábado a las 9 de la noche en los Museos de la Atalaya, pues hay un concierto de la banda de Tejera, lo organiza la Hermandad del Transporte a beneficio del arreglo de la portada de la Basílica de Nuestra Señora la Merced Coronada, y donde se va a estrenar la obra ¿Quién te vio y no te recuerda? El compositor sevillano David Hurtado Torres. Nosotros, que vamos a seguir con nuestro programa, estamos hablando de Dolorosa, hemos hablado de que a usted os va a acompañar la banda de las Angustias de Sanlúcar la Mayor, y hablabas de que la Virgen del Socorro pues lo acompaña la también. Banda de las Angustias de Mayor Dolor, pues precisamente del Mayor Dolor, la banda de las Angustias de Sanlúcar la Mayor. Precisamente nos vamos a quedar con la Virgen del Socorro, porque la oficial ahí la estamos viendo el pasado Lunes Santo. Thank you.